tardes a todos, a todas. Yo también agradezco al Centro de Estudios Porteños esta invitación. Me llamó la atención que fuera el Centro de Estudios Porteños que iniciara un ciclo para tratar estos temas tan generales, tan como seguramente ya no hay problemas en la ciudad, está todo bien. Entonces tienen tiempo de dedicarse a otras cuestiones. Nosotros no nos hemos preparado para esta mesa, pero parece notable cómo se ha ido organizando, y salvo Eduardo, que me ha pisado parte de lo que voy a decir, pero parte nomás, yo creo que se ha hecho hasta ahora un enfoque muy general y de distintos puntos de vista que marca la complejidad que supone una política y logros de distribución del ingreso. Y la Argentina ha vivido estos años en condiciones muy, muy particulares. Primero, yo no creo que este drama de la Argentina se inició en los 90, creo que empieza antes. Pienso que el gobierno militar comenzó con sus primeras acciones en el sentido de reducir fuertemente la participación del asalariado en el Producto Bruto. Y no fue por casualidad, fue como una forma práctica de generar un modelo económico diferente. Yo tomé unos pequeños números que me parece importante para ubicarnos. 2002, el año terrible donde se expresa fuertemente los resultados de todo este periodo anterior, donde el gobierno, los gobiernos que se hacen cargo, se encuentran con una economía fuertemente concentrada y fuertemente extranjerizada. Son dos datos que a veces no se toman en cuenta, pero que le quitan independencia y libertad en la toma de decisiones, muchas veces. Con respecto al crecimiento del Producto Bruto, el año 2002 nos muestra una disminución de casi el 11%. En el 2003 se recupera ya al 8.8 y en el 2007 llegamos al 8.7, en un proceso de mejora notable de Producto Bruto, donde el componente principal es el consumo. Hay crecimiento del consumo, participación importante. 2008, contrariamente a los gurúes que nos auguran un final catastrófico, yo personalmente creo que no vamos a bajar del 7%, andaremos un poco menos, un poco más, pero todavía los índices superan las bases principales del modelo, superávit gemelos, las reservas, todo muestran un esquema que contrasta fuertemente con lo que está apareciendo en otros lugares del mundo. La inversión bruta de la Argentina, situando todo en valores, en monedas constantes del 93. Había descendido en 2002 a un poco más del 36%. Lo recuperamos en el 2003 con ya un 38%, que era la incorporación de toda una serie de inversiones que no estaban en producción y que entraron en producción. Y finalmente nos regulamos en el 15%, 16%, y llegamos a cifras que en el 2007, según un trabajo que hizo nuestro común amigo recientemente desaparecido, Jorge Schwarzer, estamos en el 23% en el 2007, lo que nos coloca en un plano de 100 naciones en el lugar 15 en materia de relación de Producto Bruto con inversiones, es decir, inversión con respecto al Producto Bruto. Si miramos las tasas de pobreza, en el 2002, un poco más del 42% de pobres, donde había casi un 17% indigentes. 2003 comienza a reducirse. En el 2007, 17,6% de pobreza, 6% de indigencia. Nuestros cálculos dan un poco
todavía disminuye un poco más en el 2008, poco, pero disminuye un poco, llega la indigencia al 5.7. Crece el empleo y sin embargo tenemos una relación entre los deciles que más ganan con respecto a los deciles que menos ganan, es decir, los entre 1 y 10, realmente diferencias enormes a las cuales la Argentina en años anteriores no ha tenido. Y acá en las intervenciones de mis amigos, claramente se muestran las razones, porque todavía nos falta efectivamente realizar una serie de cambios, de modificaciones, porque no podemos pensar que vamos a entrar a competir sobre la base, no debemos pensar que vamos a competir en base a salarios bajos, que nuestra producción va a tener valor porque tiene salario bajo y por lo tanto es competitiva. Son otras razones. Y esto supone cambios estructurales, una mirada sobre qué estructura económica va a tener el país. Y entrando y tomando un poco la continuidad de lo que decía Eduardo, ¿cuáles son las herramientas para avanzar en una distribución más justa del ingreso? Yo creo que el tema de la distribución de ingresos es un tema eterno, siempre vamos a estar discutiendo, siempre tenemos que ir un poco más, siempre se nos van a presentar problemas imprevistos. Uno de ellos indudablemente es el empleo. El cambio fundamental, más importante, es tener el empleo. La continuidad de esa concepción del empleo es empleos formales, registrados, de calidad. El otro tema que se refirieron muy brevemente, yo me voy a explayar un poquito más, es una reforma tributaria. La estructura tributaria argentina es altamente regresiva. El ingreso más importante del sistema tributario sigue siendo los impuestos al consumo, que todos sabemos que es un impuesto regresivo en el que se castiga más a los asalariados que a los productores. ¿Y qué cambios hay que hacer? Porque nosotros hoy, y yo lamento, pero me siento obligado a plantearlo, se está discutiendo en el Parlamento unas reformas parciales al sistema tributario, donde entre las reformas figura un blanqueo que permite a quienes han sido evasores regularizar su situación con un pago sumamente generoso en el sentido para los evasores, y no se hacen otras cosas que me parece que son casi, yo diría, de discusión pública y de conocimiento público y de reclamo público.